La marcha, que comenzó en la céntrica calle Martí, frente al parque Roberto Amarán, en el centro de Pinar de Río, aglutinó a trabajadores y jóvenes que mostraron su apoyo al pueblo palestino y llamaron a la paz en la Franja de Gaza, donde se concentran los refugiados. En el Parque de la Independencia, punto final del recorrido, los participantes escucharon las palabras de la nueva generación. Todos ustedes, niños y niñas de Palestina, hoy sufren y son testigos de algo que ningún niño debe sufrir. En mi país, lo más importante son los niños y la paz. Por eso me duele mucho ver las fotos y videos que demuestran la realidad que están viviendo. Es nuestro deber unirnos a favor de Palestina. Las calles estarán siempre llenas de solidaridad y humanismo, como nos enseñó nuestro invicto comandante en jefe durante tantos años. Una vez más, quiero agradecer a Cuba, a su pueblo, en especial al pueblo Pinar del Río, por todo el apoyo a nuestra causa. Nuestro pueblo es el símbolo más vivo del crimen más grande de nuestra época. Seguimos y seguiremos luchando hasta la victoria siempre. Desde que comenzó el conflicto, los cubanos han expresado su apoyo a una Palestina libre y en marchas como esta, desde Vuelta Abajo, exigieron hoy el cese de la agresión israelí contra Gaza. Los cubanos, consecuentes con nuestra historia y los principios de humanidad, no contemplamos indiferentes el crimen tan atroz como el que se repite hoy en la Franja de Gaza impunemente ante los ojos del mundo. Pueblo de Holguín, como toda la nación, una vez más expresó desde las calles y plazas su rechazo ante el genocidio que el Israel, en complicidad con Estados Unidos, comete contra el pueblo palestino. Hoy son nuestros hermanos palestinos los que sufren como si no fuesen seres humanos. Mañana podemos ser nosotros mismos, junto a nuestros hijos, junto a nuestros padres, junto a nuestros hermanos y nuestra tierra amada. Paz para el pueblo de Palestina, que merece vivir con total integridad y sin injerencia. A los que han sentido el dolor de mi pueblo querido, que sufre día a día, quiero agradecer a toda Cuba. La juventud toda, junto a organizaciones sociales y religiosos, sumaron al rechazo internacional que exige el cese de tanto exterminio. Más de 120.000 santiagueros se unieron en marcha solidaria por la paz al pueblo palestino. Organizaciones, colectivos laborales y estudiantiles se unieron a la causa. Consideramos que el pueblo palestino no es un número, no podemos sentirnos indiferentes frente a la masacre que está aconteciendo. El propio presidente Díaz-Canel nos llamaba a alzar nuestras voces como el resto de la mayoría de la comunidad internacional para exigir que se ponga fin a este abuso. Aquí estamos apoyando al pueblo de Palestina, que nunca van a estar solos, que están con el pueblo de nosotros, y batallaremos hasta el final. Acompañaron el escenario la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado, Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del partido en la provincia, el gobernador en funciones Manuel Falcón Hernández y otras autoridades del territorio. Consignas como Cuba está con Palestina y Palestina no está sola protagonizaron la exigencia al cese del genocidio de Israel. Emilio Urquizar, José Vladimir y Nora Lady Becerril Caballero, Canal Cubano de Noticias.